Le damos la bienvenida a todos aquí a tu canal NBA Análisis 24/7. Y antes de comenzar, les recordamos que si es su primera vez por aquí, por el canal, activar las notificaciones y darle a la campanita para que no se pierda ninguna de ellas. También nos consigue en las redes sociales como Facebook e Instagram y también por TikTok. Ahora vamos a comenzar con lo que tiene que ver con la NBA. Sabemos que queda muy poco para que se acabe esta temporada. Todavía quedan equipos por definirse. Estaremos analizando y comentando eso. También vamos a estar hablando acerca de lo sólido e imparable que está el equipo de los Boston Celtics. ¿Serán los campeones? ¿Hasta dónde llegará este equipo? Pues eso lo veremos. Pero vamos a dar comienzo con esta primera noticia y en cuanto a los Boston Celtics. ¿Qué nos puedes decir de este equipo, Nehemías? Saludos, Rubén, y gracias por estar a invitarme aquí a lo que es NBA Análisis 24/7. Mencionaste algo muy importante y también saludos, Carlitos, que está por aquí con nosotros. También. Claro. Pues mira, imparable. Yo creo que esa es la palabra que describe muy bien al equipo que se ha convertido en el favorito de muchos, los Celtics de Boston. Y es que los Boston Celtics han dado un golpe de realidad a los jóvenes Thunder. El hambre y el ímpetu de OKC sufrió un duro revés ante la solvencia de los de Massachusetts, que se llevaron con un arrollador 135-100 el choque disputado la pasada madrugada en el TD Garden, un resultado con el que mostraron su dominio sobre Oklahoma y también sobre toda la NBA. Así es como la gente está viendo el desempeño de los Celtics, como que están dominando la NBA completa. Con este triunfo, Boston aseguró la primera posición de la temporada regular de forma matemática. Los de Masula, que ya habían certificado su liderato de la conferencia este hace unos días atrás, han alcanzado las 60 victorias, muchachos, cifra a la que nadie más puede llegar ya en este curso. De modo que tendrán ventaja de campo en cada eliminatoria que disputen en playoff. Quien quiera eliminarlos tendrá que ganarles en el TD Gardens. Eso es lo que está pasando con Boston. Y pues tendrán la ventaja y el beneficio de que serán ellos los anfitriones en los playoffs. Así que eso es lo que está pasando con este equipo, que al parecer está duro y tiene la sed y el hambre de ganarse y llevarse la victoria al campeonato este año. ¿Lo lograrán? Esa es la pregunta. ¿Qué tú crees, Carlito? De verdad que Boston es un equipo que a mí siempre me ha llamado la atención. Boston es un equipo que tiene a Jason Tatum. ¿Sabes? Solamente decir ese nombre, ese está echando el equipo encima. Uh-huh. Este muchacho de verdad que tiene la mentalidad Mamba. Definitivamente es un jugador que nadie lo puede parar. Está en su auge. Está en la cima. El equipo es un equipo que tiene defensa y tiene ofensiva. Es un equipo que está jugando en equipo. Tiene experiencia. Tiene gente nueva. De verdad que están completos para poder ganar este año, ¿verdad?, el campeonato. Esperemos, ¿verdad?, que sigan con ese empuje. Porque ya lo que le queda, ¿verdad?, son juegos que son fáciles. Para que ellos lleguen, ¿verdad? Y ya ellos son número uno, ya nadie lo va a alcanzar porque ellos están a 13 juegos arriba de Milwaukee.
y Milwaukee lo que tiene actualmente son 47 victorias, así que ya ese número uno, esa silla es de Boston, así que imparables los Boston Celtics con 60 victorias. Definitivo, así que los Boston Celtics están sólidos desde el principio de temporada, se han mantenido en ese primer lugar. Pero por mi parte y mi opinión es, yo estoy en desacuerdo con ustedes. ¿Por qué? Porque este equipo de Celtics no ha demostrado anteriormente de que sean capaces de, sí le pueden llegar a unas finales, pero de ganar el campeonato, tienen que demostrarlo. Y no nos olvidemos que está el equipo de Denver Nuggets, que si vemos sólido a los Celtics, imagínense los Nuggets. Y más con el jugador que se debería llevar el MVP en esta temporada, que es Nikola Jokic. Sabemos que el equipo en conjunto está jugando mucho mejor. Michael Porter, bueno, wow, me ha impresionado un montón. Jamal Murray, sabemos lo que está dispuesto a hacer en cuando empiece la postemporada. So, vamos a ver si ellos están dispuestos, si llegan a las finales. Y se ve una final como todo el mundo espera de Denver y Celtics, a ver si los Celtics están listos para derrotar a los campeones. Y no olvidemos que sí, ellos se ven cómodamente un equipo bien para llegar a las finales, pero recuerde que este equipo de los Celtics se ha llevado sorpresas anteriormente, así que no nos olvidemos de eso. Carlos, te pregunto a ti, ¿qué equipo así del este te ha impresionado, aparte de los Celtics? Pues mira, otro equipo que me gusta mucho, ¿verdad? En esta conferencia es Philadelphia, aunque, ¿verdad?, estuvo la baja por un tiempo con The Joel Embiid y bajaron a una octava posición. Casi ahí a medio juego de los Miami Heat para el 7. Como quiera, es un equipo que se ha mantenido a pesar de que Joel Embiid no estaba jugando. Ahora que Joel Embiid nuevamente pudo regresar, entiendo y doy por hecho de que ellos se mantengan en esa posición que están. En la número 8, no, número 7. Tenemos que recordar que ellos van a jugar con el play-in también. En este caso, jugarían para ver qué posición quedarían, si 7, 8, 1 o 9 o 10. Así que entiendo que Filadelfia para mí es una sorpresa bastante grande. No estoy diciendo que lleguen a una segunda ronda o algo así, pero sí tienen toda la posibilidad de que pueden llegar a los playoffs para poder jugar, a ver cómo le va esa primera ronda. Ok. En mi caso, en la conferencia yo me voy con el equipo de Miami, porque ya sabemos que el equipo de Miami, al final de temporada regular, sabemos lo que se convierte Jimmy Butler, el equipo de octavo ya más o menos están en la posición 6. So, vimos cómo la arrebataron. Arrebataron esa posición a Indiana. ¿Están 7? Sí. Había visto que estaban 6. Bueno, pero la cuestión es que por lo menos Miami es un equipo que lo que resta de temporada puede ser que se... Y quién sabe, sabemos que ya Orlando está en la... en la cuarta y Nueva York en la quinta, así que vamos a ver qué pasa en esas posiciones, pero Miami es el equipo, ¿verdad?, que le da molestia, como decimos, a cualquier equipo cuando pasen a postemporada, así que vamos a ver qué sucede en esta postemporada, especialmente con la conferencia este. Y sabemos, ¿verdad?, que hay lesiones. Volviendo al equipo de los Celtics, Jaylen Brown tiene como que molestias en una mano. La anemia, no es, aunque no es muy significativo, ¿verdad?, su lesión. Sí, eso es correcto. Tiene algo bien leve y realmente él mismo ha dicho, según una entrevista que él concedió a The Athletic,
pues mencionó eso mismo, que no es algo significativo y lo hemos visto realmente, el desempeño de él ha sido muy bueno y es algo bien leve, así que no le debe afectar para nada para el desempeño. Y verdad, cabe mencionar, Rubén, que hablando acerca del desempeño del equipo como tal, es cierto, lo que tú dices, ha traído sorpresa a Boston y muchas veces ha llegado a la final y no ha logrado el campeonato. Recordemos, ¿verdad?, lo que pasó con los Warriors hace algunos años atrás, ¿verdad? Todo pintaba que Boston tenía la de ganar y sabemos que pues no fue así. Los Warriors terminaron ganando en aquella época. Sin embargo, si en aquel año yo pude percibir que estaban jugando con la sed de ganar y de llevarse la victoria, que fueron juegazos increíbles, como el que le sacaron a último minuto a los Warriors, ¿verdad? Creo que fue el mismo Tatum, ¿verdad? O Brown, no me acuerdo, pero que fue un juegazo, faltando ya, de hecho el tiempo se había acabado, yo creo, y un segundo era lo que faltaba, y uno de los jugadores tiró así y la encestó, ¿verdad? Eso fue una victoria milagrosa que se sacaron del buche a los equipos. Pero sabemos que terminaron perdiendo en aquella ocasión, pero este año han logrado una faena increíble, o sea, llegaron a las 60 victorias con su dirigente, que es el número séptimo, que logra esto. Así que, de verdad, que el desempeño de este año de los Boston Celtics realmente ha llamado la atención y me parece que este es su año, de verdad. Por lo menos a mí me gustaría que lo puedan lograr y que mantengan esa victoria como la han llevado hasta ahora, hasta que puedan saborear lo que es el triunfo del campeonato. Así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver si pueden conseguir ese campeonato número 18. Entiendo que esa jugada que estaban mencionando, que fue bien impresionante, fue un tapeo. De hecho, no sé si tú te acuerdas, Carlito, de Derrick White. Sí. Para acabar el juego, pero entiendo que fue en la serie con Miami, no fue con los Warriors, fue en la serie cuando se fue a 7 juegos con Miami, que antes de llegar a la final, que Derrick White se llevó ese juego de manera, como dicen muchos, sí, a última hora. Sí, a última hora, sí. Gracias por la corrección, ¿verdad? Rubén, ¿verdad? Pero fue la misma, lo que sí fue que fue la misma temporada, que eso es, y estuvo de la cerquita, porque wow, son jugadas que cuando uno las recuerda se queda bobo con ese tipo de no claro, de canasto y jugadas. Yo las recuerdo como hoy, imagínate. sí. Así que vamos a pasar ahora, Carlos. Sabemos que la conferencia oeste es la más interesante. ¿Y por qué lo decimos? Porque ahora mismo, si usted observa el standing, desde la cuarta hasta más o menos 9, que son los Lakers, pudieran estar más o menos acomodándose en esas posiciones. Todavía no se puede decir que hay un equipo definido. Dallas de momento pierde, los mismos Pelicans han perdido juegos, Sacramento también es un equipo que gana y pierde. Entonces ahora les vamos a dejar saber a ustedes cuáles son los restantes partidos que le quedan a, por lo menos a los equipos que están de la 10 a la 7. Vamos a comenzar con el equipo número 10, que actualmente, Carlos, es el equipo de los Warriors. ¿Nos puedes decir cuáles son esos juegos que le faltarían a este equipo de Golden State? Sí, esta noche a las 8:30 van a jugar contra los Mavericks. El domingo van a jugar contra los Jazz. El martes van a jugar contra los Lakers. El jueves próximo va a jugar contra los Trailblazers. Luego el viernes un back-to-back ahí va con los Pelicans. Y terminan la temporada el 14 de abril contra los Jazz de Utah. Okay. Por lo menos ese último juego es fácil.
Ahora vamos a ver, Carlos, si cuando se midan con los Lakers, sabemos que los Lakers, ¿verdad? En el último partido, Davis no pudo jugar por el codazo que le dio Green, que, ¿verdad? Que este jugador no hace esas cosas, pero la hizo en ese partido. Pues sin querer. Exacto. Y el equipo de Dallas, que aunque anteriormente los Warriors le ganaron a Dallas, pero Dallas dejó escapar ese partido. Sabemos, ¿verdad?, que a lo último la defensa de los Warriors se movió muy bien. Paralizaron a lo que es Luka Doncic y los Warriors terminaron llevándose esa victoria. Pero para mí esos son los dos juegos que la tienen un poquito feo. En el caso de los Pelicans, Zion está día a día por algo ahí en el dedo. No sé si esto sea tampoco tan malo, pero también los Pelicans pudieran darle una sorpresa, Carlos, a los mismos Warriors. Así es. Los Pelicans son un equipo bastante joven. Tienen a Valenciunas, que es el, ¿verdad?, el mayor, es uno de los mayores, pero se acoplan y ellos pues pueden dar la sorpresa y quién sabe. Exactamente. Así que esos son los partidos que le quedan. Ayer jueves los Warriors le ganaron al equipo de Houston, que eran los que estaban ahí tratando de alcanzar a este equipo de los Warriors por la posición 10. Y los Warriors pues los derrotaron, así que se siguen alejando un poco más los Rockets y por lo menos tienen esa ventaja ahora mismo los Warriors. Carlos, vamos a pasar al equipo número 9, que es Los Ángeles Lakers. ¿Puedes decirnos ahora cuáles serían esos siguientes partidos? Claro. Los Ángeles Lakers tienen un juego mañana contra los Cavaliers. El domingo, que es un back-to-back ahí, contra los Minnesota Timberwolves. El próximo martes, 9 de abril, juegan con los Warriors, los Lakers. Y el viernes 12, jugarían con Memphis Grizzlies. Y entonces terminan la temporada el domingo 14 también, de abril, contra los New Orleans Pelicans. Carlito, sabemos que el martes tú vas a estar ahí pegado, papi, y no te vas a meter ese juego, ¿ah? Ya tú sabes, son uno de mis dos equipos, ¿verdad?, favoritos. Obviamente quiero que ganen los Lakers, pero siempre cuando los Lakers y los Warriors juegan, pues me entretengo un poco mejor. No, claro, y es un partidazo. Sí, y es de los dos equipos que yo digo que cualquiera de los dos que gane el campeonato se queda en el mismo estado. Sí, señor. California. Sí, señor, California. Y de estos partidos de los Lakers, Carlos, ahí los más difíciles que podemos comentar, si compartes mi idea, pues sería, entiendo yo, Minnesota. Uh-huh. Y el de los Pelicans, más o menos, ¿verdad? Volvemos, depende cómo estés ahí. Ahora, ¿cómo tú ves ese del sábado, Carlos, con los Cavaliers? ¿Piensas que hay oportunidad también de ganarle? Sabemos que volvió Donovan Mitchell a este equipo. Mira, entiendo que sí, que los Lakers, no voy a decir que va a ser una victoria fácil, va a ser un juego cerrado. Pero es como tú dijiste, contra los Pelicans, pues con los Cavaliers es igual. Va a depender de cómo venga Donovan Mitchell, Caris LeVert, Jared Allen, que son jugadores claves, para este equipo de Cavaliers. Y también tenemos que reconocer que va a depender de los Lakers también cómo venga LeBron, Anthony Davis, el mismo Reeves y D'Angelo Russell. So que va a estar no apto para cardíaco. Yo entiendo que sí, los van a ganar los Lakers, pero no nos podemos confiar. Tenemos que jugar como si fuera el último juego. Hay que tener presente que Donovan Mitchell volvió en el partido del miércoles y jugó muy bien para hacer su primer juego. So que no nos sorprenda que ante un equipo así de Lakers, un juego televisado, pues venga lucido. Aquí el papel importante es cómo venga Davis en ese partido, porque sí, se va a ver las caras versus dos gigantes. Versus Evan y versus Jared Allen. Así que vamos a ver cómo
el buen rendimiento que ha tenido Anthony Davis en los partidos anteriores, con muy buenos puntos y capturando muchos rebotes, pues lo puede hacer en este partido con los Cavaliers. Le recordamos a los seguidores que este partido es temprano en la tarde, a las 3:30 de la tarde. Así que no tiene excusa para perderse ese partido. Vamos ahora, Carlos, a la 9, la posición 9. Nos a la 8. Decir, a la 8, perdóname. Nos puedes decir el equipo y cuáles son los equipos que estaría viéndose las caras. Pues mira, estamos hablando de Sacramento Kings. Este equipo, ¿verdad? Pues, como todos sabemos, un buen equipo. No podemos dormir en los laureles. Pero los últimos partidos serían contra los Celtics. Hoy a las 7:30. Entonces también el próximo sería domingo, que es contra los Brooklyn Nets. El martes 9 de abril sería contra los Oklahoma Thunder. Ahí va a ser un buen partido, diría yo. El día jueves 11, que sería contra los Pelicans, y entonces back to back el viernes 12 contra Phoenix, y el último sería contra Portland Trail Blazers el domingo 14. Oye, hasta el momento, para mí Sacramento es el equipo que es más difícil, o sea, de los restantes partidos que le quedan, para mí es como que le toca más equipos más difíciles. Que los mismos Lakers y Warriors. Wow, y como tú dijiste, Carlos, pues esto es un equipo juvenil. Vamos a ver, ¿verdad? Cómo... Y es un equipo bueno. Es un equipo que si le tiene que faltar el respeto a cualquier equipo de la NBA, se lo va a hacer. Sabemos lo bueno que es Sabonis y lo bueno que es De'Aaron Fox. Así que vamos a ver qué pasa con este equipo de Sacramento. Y ahora pasamos al número 7, Carlos, los Pelicans. ¿Cuáles serían los partidos que le quedan? Pues mira, los partidos es hoy a las 8 contra San Antonio Spurs, el domingo contra los Phoenix Suns, el martes 9 contra Portland, Trail Blazers, el jueves 11 contra los Pelicans, ya hablamos un poquito de eso. ¿Pelicans? ¿Juegan Pelicans versus Pelicans? No, Sacramento contra los Pelicans, perdón. Ok. Es que es verdad que pensé que estábamos en Sacramento, disculpa. los Kings contra los Pelicans, entonces back to back, el viernes va a estar fuerte porque es los Warriors contra los Pelicans, y entonces el domingo va a estar fuerte porque es contra los Lakers, el domingo 14. Así que también los Pelicans. Así que, ¿verdad? Estos dos equipos pudieran... salirse de esas posiciones. Por eso mencionamos, ¿verdad?, que no hay un equipo definido todavía desde la cuarta hasta, por decirlo así, hasta la 9, que son los más equipos cerca. Así que te pregunto, Nehemías, ¿qué tú piensas del equipo de los Warriors? Ahora mismo están en la posición 10 y le quedan 5 partidos. ¿Tú crees que ellos van a subir posiciones o más o menos los ves quedándose en la 10? Básicamente yo los veo quedándose en la 10. Realmente no creo que sea mucho lo que puedan hacer, y me da pena con este equipo, porque es un equipo, ¿verdad?, que sabemos de dónde ellos vienen. Sabemos que vienen precisamente, ¿verdad?, la jugada que mencionaba ayer, que mencionaba ahorita, sobre Miami y Boston Celtics en aquella temporada. Hay que mencionar que en aquella misma temporada jugó los Warriors, jugaron y terminaron siendo campeones, y tuvieron un muy buen año. Sin embargo, ¿verdad?, justo después de haber ganado el campeonato, cualquiera diría que ha caído una mala racha a este equipo, donde ha salido con diferentes noticias negativas, y sabemos que hasta uno de sus dirigentes falleció recientemente y otras cosas más. Y hemos visto, ¿verdad?, cómo han ido perdiendo demasiado de muchos juegos, hasta que verlos ahora en esta posición, honestamente, es algo triste, ¿verdad? Porque sabemos el potencial que tiene el equipo. No es para estar en esta posición, realmente, no lo es. De hecho, ellos son los que deberían estar en la posición con Boston ahora mismo, básicamente, o igualándolo.
pero están en la número 10, ¿verdad? Así que parece que este no es el año realmente de los Warriors. Ha sido muchas cosas negativas que le han pasado, pero es triste por el hecho de que siempre se ha visto este equipo con un gran potencial realmente. Así que me parece que ya dieron lo que iban a dar y realmente no es mucho lo que le queda de vida a este equipo, al menos en esta temporada. Excelente. Sí, como tú mencionaste, ¿verdad? Es penoso la decaída de este equipo de los Warriors por todo lo que ha pasado. Sabemos que Thompson no es el mismo de antes. Sí ha tenido pues algunos partidos que otros que ha dado la cara, pero la realidad es que no es el mismo defensor. A veces en juegos pues, está desaparecido. Carlos, para ti, te pregunto, si hoy se acabara la NBA, dime de las 7 a las 10, ¿cómo tú crees que quedarían estos equipos que mencionamos los partidos que le faltaban? Por ejemplo, ¿tú piensas que los Lakers se van a quedar 9, van a bajar a las 8? ¿Cómo tú ves estos 4 equipos que mencionamos? Esa es una buena pregunta. Mira, yo entiendo que Sacramento se puede quedar en las 7, los Pelicans bajaría a las 9. Entiendo que los Lakers se posicionan 8 y estoy de acuerdo con Demian, los Warriors se quedarían 10. Ok, así pues más o menos yo lo veo igual que tú, Carlos. Si los Lakers bajan a las 7, pues sería una sorpresa. Pero yo entiendo que sí, que pueden quedarse más o menos con la octava posición los Lakers. Sí, así mismo. Séptimo Sacramento. Y, ¿verdad? Y vamos a ver. Vamos a ver. Sabemos, ¿verdad? Lo que se convierte el equipo de los Lakers. Pero imagínese usted que se eliminen tanto Lakers como Warriors. Anda. No diga sí, eso. Le da un ataque a Carlito, chico. Pero hay que ser realista. Sabemos, ¿verdad?, que muchos fanáticos y eso sería algo mortal. Algunos pues, dejarían hasta de querer ver la postemporada. La realidad es que sí, todos estos equipos van a dar lucha. Sí, en cuestión de rating, pues afectaría porque que se vayan dos equipos que son legendarios y se eliminen, pues sería algo muy, muy malo. Ahora, tanto los fanáticos de los Lakers y los Warriors les gustaría que ambos de sus respectivos equipos se mantuvieran en las posiciones 7 y 8. ¿Y por qué lo decimos? Porque sabemos que los equipos que lleguen 7 y 8 por lo menos tienen oportunidad para ganar. Por lo menos, exacto, tienen dos oportunidades. Porque ahora mismo, si los Lakers, si empezara la postemporada o empezara este torneo, este play, pues imagínese usted, Lakers y Warriors, uno de los dos se vaya a la pata. Exacto. A la pata, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Uno puede pensar que los Lakers son los favoritos, pero uno nunca sabe. Y lo peor que hay en este juego, Carlos y Nehemiah, es que es un solo juego. Uh-huh. Cualquier equipo puede tener un juego malo. Cualquier jugador le puede pasar algo malo en el momento. Así que eso nada más hace que el equipo, ¿verdad?, caiga y se elimine rápidamente en la postemporada. So que vamos a ver, ¿verdad?, lo que resta de estos partidos. Vamos a ver cómo se definen, cómo se posicionan estos equipos. Así que interesante, pendiente a las redes sociales para que se informe de los resultados, de los partidos, algo que tenga que ver con los jugadores. Así que le damos las gracias a Carlito y a Nehemías también. Por acompañarnos claro, en esta ocasión. ¿Dónde te consiguen, Nehemías?
Bueno, a mí me consiguen mis seguidores tanto en YouTube como en Facebook. En ambas redes me consiguen como Mambo Noticias. Todo lo que usted quiera saber de noticias interesantes, divertidas, curiosas, graciosas, educativas, de todo lo bueno, pero nada negativo, siempre positivo, pues Mambo Noticias. Siga buscando esa frase Mambo Noticias, tanto en YouTube como en Facebook, y ahí pues me puede seguir. Así que pueden darse la vuelta por el canal. Y también aquí en el canal de NBA Análisis 24/7, denle a la campanita, active las notificaciones. Usted tiene que ser como Queen Cook. Usted ve que Queen Cook está llenito. Se ha comido todos los Burger King de Puerto Rico, pues usted hace lo mismo con este con este canal. Usted active las notificaciones, se come todo el contenido que ve aquí de la NBA y yes, puede pasar por el canal de Nehemiah allí para que se informe de las noticias y también de los diferentes deportes en la sesión de los viernes. Carlos, gracias por acompañarnos. O sea, que tú quieres decir que los 20 puntos que metió Queen en la BSN fue gracias a los Whoppers. Algo así. Así que sí. Gracias a todos los seguidores. Nos veremos en una próxima ocasión.